Amigos, es un placer darles la bienvenida a Visor Geográfico, el nuevo programa del Instituto Geográfico Agustín Codas. El capítulo de hoy es una emisión muy especial con motivo de nuestro evento más importante, la Semana Geomática. Este evento se realiza cada 2 años con la participación de expertos de diferentes partes del mundo que vienen a intercambiar sus conocimientos y avances tecnológicos en el campo de la geomática. Pero esperen, ¿qué es la geomática? El término geomática está compuesto por 2 partes, geo que significa tierra y mática que significa informática, es decir, que la geomática es el estudio de la superficie terrestre. Esta ciencia del siglo XX tuvo origen en Canadá y con ella se obtienen, analizan, interpretan y se distribuyen los datos geográficos. En general, la geomática es un campo de disciplinas que se unen para brindarnos una visión del mundo. El LIGAC puede aportar sus datos y la información que de ellos se desprende para que el país haga monitoreo ambiental, manejo de recursos terrestres y marinos, transacciones de bienes raíces, campos petrolíferos y minas, navegación de embarcaciones y aeronaves, oceanografía y turismo. Sabiendo esto, quiero llevarlos al centro de convenciones para que nos enteremos de la importancia que tiene realizar estos eventos. Bueno, cuéntame por qué es importante realizar la Semana Geomática. Bueno, la Semana Geomática es un evento que se realiza cada año en donde se puede intercambiar información geográfica. Viene gente de otros países a traer sus conocimientos para nosotros. Necesitamos que el mundo o el mundo poblacional de Colombia domine y comprenda la necesidad de conocer su geografía, su geología, su mundo. La Semana Geomática es bastante importante para que la gente tenga conocimiento del desarrollo que se está presentando respecto a todo el tema espacial, geográfico, que es fundamental para el desarrollo del país. Bueno, cuéntenme ustedes por qué consideran que es importante realizar la Semana Geomática. Actualmente las tecnologías geoespaciales o la información geográfica permite la organización de la información, permite capturar, almacenar e visualizar unos espacios geográficos que muchas veces el común de la gente no lo tiene inmerso. Geo, ¿qué cosa es? Tierra, ¿verdad? Climática e informática. Eso quiere decir que estamos trabajando en un mundo moderno y Colombia necesita del conocimiento de ese mundo moderno. Es un gran país y ojalá que podamos seguir desarrollándolo. Estamos de acuerdo que la Semana Geomática es muy importante para que todos podamos ver los avances tecnológicos que hay, pero no se muevan porque todavía tengo más para mostrarles de la Semana Geomática. Bienvenido a la Semana Geomática en el stand del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizó su 5ª Semana Geomática. Este es un evento que se realiza cada 2 años, en donde el Instituto reúne a expertos nacionales e internacionales para hablar de diversos temas. Los de relatividad. 2013 fue dedicado a lo referido al ordenamiento territorial, porque entre otras razones, la política de tierras del presidente Santos y el ordenamiento territorial que se ha venido impulsando desde el gobierno nacional son 2 elementos de las políticas de esta administración que debemos sacar adelante. Los resultados serán un insumo importante para que el IGAC y para que los departamentos y los municipios puedan apropiarse de un tema de vital importancia para toda la ordenación del territorio, como es precisamente la tecnología y el ordenamiento territorial. Adiós, señorita. Bienvenida.
Soy Juan Carlos Villagrán de León. Mi nombre es Luis Manuel Vilches. Hola, me llamo Israel Quintanilla. Hello, my name is Prashant Marpu. Mi nombre es Raúl Mato, soy de Puerto Rico. Hello, also ich bin Steven Bayer und ich komme aus Berlin, aus Deutschland. Mi nombre es Luis Bermúdez. Mi nombre es Fernando Benítez. Mi nombre es Jorge Arévalo. Desarrollé un taller en el contexto de la Semana Geomática en la construcción de servicios, en la construcción de páginas web, utilizando servicios geográficos como los que produce el Instituto Geográfico, como los que produce el IDECA. Yo voy a versar sobre el tema del uso de información satelital y sus aplicaciones en la reducción de desastres. Y vengo a ofrecer una conferencia sobre geoprocesamiento con la herramienta GEDAL. Y la idea de la charla es mostrarles que ese mapa que pueden crear, que está puesto en internet, lo pueden utilizar desde diferentes dispositivos, desde una tableta, desde un iPhone, desde un teléfono Android. Y aquí estuve dando una presentación sobre la utilización de sistemas de información geográfica para entender la distribución de patrones de valor del suelo y valores residenciales en zonas urbanas. He dado un taller sobre dispositivos móviles y la aplicación a la geomática. Tuve la oportunidad el lunes de dar un taller acerca de servicios web que se pueden utilizar para compartir datos catastrales. Básicamente la idea de trabajarlo en Colombia es que pues los colombianos tengan la posibilidad de tener un pensamiento geográfico, pensamiento espacial y puedan tomar mejores decisiones a través de los mapas. Y es un reto que debemos asumir todos los profesionales del sector geográfico, el hacer llegar estas herramientas libres a todo el mundo, a cuanto más gente mejor. Como pueden ver, el común denominador de esta Semana Geomática es la diversidad científica. Ahora quiero mostrarles y darles un recorrido por los avances tecnológicos que tenemos en este evento. Hola amigos de Visor Geográfico, soy Pedro Pérez del grupo empresarial Geosystem Ingeniería. Estamos en la Semana Geomática innovando en el país, trayendo estos aviones no tripulados que permiten hacer fotogrametría de bajo costo. Este dron es un aeromodelo que pesa 670 gramos. Tiene una cámara RGB y NIR que permite hacer tomas de 10 kilómetros cuadrados en 40 minutos a una resolución de 2 centímetros por píxel. El vuelo ya lo tenemos planeado acá, es decir, va a hacer un recorrido en esta cuadra y va a volar acá y va a aterrizar hacia este lado. Lo voy a dejar allá para que me tome el punto y ese punto voy a tratar de que aterrice lo más cercano a ese punto. El IGAC puede utilizar nuestros drones para generar cartografía en municipios pequeños de escala 1:5000 a 1:10000, como municipios como La Calera, donde rápidamente puede obtener modelos digitales de superficie, nube de puntos y ortomosaico rectificado. El avión es desarmable y permite vuelos hasta con 12 metros por segundo de velocidad de viento. Es un lanzamiento manual y el aterrizaje también es bastante sencillo. Y la toma de cartografía por vuelos no tripulados es a nivel mundial sale hace aproximadamente 2 años. Ha tomado mucho auge por la facilidad y la economía en costos, porque es cubrir grandes áreas para hacer cartografía a costos muy bajos. Y la Semana Geomática tiene un atractivo que es organizada por el Instituto Geográfico, que quien más poder de convocatoria a nivel de profesionales tiene en el área geomática. Es algo que es, digamos, el único evento que reúne en verdad los profesionales en esa área en geomática. Siempre lo aterrizamos en contra del viento. Esto es para que haga lo que hizo ahorita, ¿no? Si lo aterrizamos con viento en cola, listo. Se nos va a salir de control. Estos equipos permiten respuesta inmediata cuando hay emergencias o temas de seguridad o cuando requieres hacer monitoreo constante a bajo costo. Bueno, amigos de Visor Geográfico, los invito a todos los que estén interesados en estos aparatos y en esta tecnología a consultar la página del IGAC, a venir a eventos como la Semana Geomática, que nos permiten interactuar con extranjeros y con toda la tecnología de punta en este tipo de elementos. We'll be right back.
Quiero que me acompañen ahora a dar una vuelta en esta feria tecnológica para que veamos los avances y nuevas propuestas que nos trae el IGAC para esta semana geomática. Me acabo de encontrar acá con unos amigos que nos van a contar un poco qué están haciendo acá en la Feria Tecnológica. Hola niños, cuéntenme qué están haciendo ustedes acá. Lo que tenemos acá en la Semana de la Geomática son equipos de topografía, GPS, estaciones totales, estaciones robóticas. ¿Por qué es importante poder usar este tipo de equipos? Es muy importante en diferentes ramas. Podemos usar estos equipos tanto en ordenamiento territorial y en planificación regional para tratar de organizar mejor de pronto nuestra ciudad, ¿sí? Podemos usarlo a nivel de acueducto y alcantarillado, podemos usarlo a nivel de catastro, a nivel de vías, a nivel de también de la ingeniería ambiental. Estamos acá en la Semana de la Geomática presentando soluciones para procesamiento y visualización de datos geográficos en la nube. Entonces acá les queremos mostrar un sencillo ejemplo de un problema, identificar las diferentes causas de mortalidad de forma sencilla en Colombia de los últimos 30 años y ver cómo ha evolucionado en el tiempo. Entonces partimos de una base de una cantidad de datos importante de 648.000, la causa de mortalidad, porcentualmente a qué sexo afecta más, a qué rangos de edad afecta más y la variable temporal. Y un indicador departamental de qué tanto afecta esta causa a estos departamentos. El desarrollo de estas aplicaciones es importante porque muchas organizaciones manejan un volumen de datos importante que listado en una tabla, en un Excel, no tienen la facilidad de cómo visualizarlo, cómo entender esa información, cómo tomar decisiones con estos datos. Y estas aplicaciones son muy visibles, hacen muy versátil el entendimiento de estos datos y apoya a la toma de decisiones de esta organización. Tenemos equipos de la parte topográfica, tenemos también de la parte de diseño de sensores remotos, imágenes satelitales y todo lo que tiene que ver con cartografía y topografía básica. Julio, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto? Bueno, en el stand tenemos en estos momentos el Trimble TX5, es un escáner láser. Es un escáner que es geoposicional, se posiciona en un solo sitio, gira 360 grados y toma una nube de puntos. Estamos hablando de 976.000 puntos por segundo. Da vuelta 360 grados y me da una posición exacta de todo lo que se encuentra alrededor. ¿Y por qué es importante que el IGAC, por ejemplo, cuente con este tipo de herramientas? Con el análisis y el detalle que da esta clase de equipos, podemos analizar si se ha perdido o se ha ganado sedimentaciones en distintas partes del suelo. Entonces, esa sería una de tantas aplicaciones que se pueden generar con uno de estos escáneres. Quiero que conozcan a la nueva subdirectora encargada de Catastro en el IGAC. Andrea Olaya nos cuenta los retos que enfrenta al asumir la cabeza de esta importante área y los proyectos con los que finalizan el año. Hola amigos de Visor Geográfico, mi nombre es Andrea Olaya Álvarez y soy la nueva subdirectora encargada de Catastro en el Instituto Geográfico Agustín Codaz. Les debo contar cuáles son los retos nuevos que tiene la subdirección y sobre todo cómo el equipo va a procurar cumplir las metas del gobierno. Básicamente consisten en garantizar la entrada oportuna de vigencia de los procesos que estamos adelantando a lo largo del país. También es súper importante garantizar la entrada del Sistema Nacional Catastral. Es un sistema robusto que va a permitir garantizar seguridad en el manejo de la información catastral y sobre todo, y súper importante, que la información gráfica y alfanumérica se encuentren unificados en un solo lugar. Otro tema fundamental en el que estamos trabajando desde la subdirección de Catastro es en garantizar la efectiva ejecución de la política integral de tierras. Lo que buscamos es tener una relación fluida y armónica con las entidades encargadas de su implementación, la unidad de restitución de tierras, el INCODER, la unidad de formalización del Ministerio de Agricultura. Procuramos que con ellos podamos entregar una información catastral de forma fluida y en tiempo real que le permita a ellos poder cumplir las metas de gobierno. Amigos, y como ustedes saben, lo más difícil es garantizar tener tiempo para todo. Y mi tiempo en Visor Geográfico debe terminar. Los dejo para que sigan disfrutando de los eventos en la Semana Geomática. ¡Chao!
quien quiere conocer a Colombia, no hay nada mejor que un buen atlas. Y este es el mejor atlas que uno puede conseguir para conocer el territorio nacional. Este libro fue construido con imágenes satelitales, con fotografías aéreas de las principales ciudades de Colombia. Este libro se llama Colombia en imágenes desde el espacio. Como todas las otras publicaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, son el esfuerzo y el trabajo de producción de cartografía, de geografía, de agrología, y esperamos que todos ustedes puedan aprender y puedan interiorizar todos los conceptos que manejamos en el Instituto a través de estas publicaciones. Los invitamos a comprarlas y adquirirlas en la sede central del Instituto aquí en Bogotá, en la carrera 30 con calle 48 y en cada una de las unidades territoriales del país. Bienvenidos a los Tips de Bere. ¿Tú sabías qué es una región natural? Regiones naturales para el Instituto Geográfico son sitios con iguales características físicas a nivel de geología, precipitación y podríamos decir temperatura. Tú sabes que acá en Colombia tenemos 6 regiones naturales. Hablamos de la región insular, comprendida por San Andrés y Providencia. Hablamos de la región pacífica, la región Caribe o Atlántica, la región andina, la región orinoquía y la región amazonía. Oye, ¿y tú sabes a qué le llamamos el pulmón del mundo? Al famoso trapecio amazónico. ¿Por qué trapecio amazónico? Porque allí encontramos los delfines rosados, el oso de anteojos y las pirañas muecas, dicen los niños de colegio. Hasta un próximo Tip de Bere. Hoy, en Colombia Geográfica, hacemos una parada en el distrito capital, Bogotá. Fundada en 1538, actualmente es el centro político del país y se constituye como un importante destino turístico de Latinoamérica. Con gran variedad de museos, parques, restaurantes y sitios de esparcimiento, sus 7 millones de habitantes atestiguan la evolución cultural de la ciudad cosmopolita de Colombia. Se encuentra ubicada en la cordillera oriental de los Andes, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y en los tiempos prehispánicos fue habitada por la cultura muisca. El español Gonzalo Jiménez de Quesada dio origen a la ciudad desde el Chorro de Quevedo y estableció su hogar donde es el Parque Santander actualmente. La Plaza de Bolívar tiene una fuerte presencia institucional, además de contar con la Catedral Prima de Colombia. En sus diferentes localidades se puede dar una vuelta gastronómica típica y tradicional, famosa por su red de bibliotecas, museos y acoger estudiantes de todo el país en sus más de 108 instituciones universitarias. Esto fomenta la diversidad de manifestaciones artísticas, con gran variedad de eventos musicales. Reproduciendo el rumbo del río San Francisco, un cuerpo de agua que atravesaba la ciudad en el siglo XVI, se encuentra el eje ambiental, trayendo al centro de la ciudad la riqueza hídrica y natural que resguardan el cerro de Monserrate y Guadalupe. Así que no te pierdas todo lo que Bogotá tiene para ofrecerte. ¿Cómo les ha parecido la Semana Geomática, la experiencia personal de cada uno de ustedes y qué sugerencias nos harían para la realización de la próxima en 2 años? En mi caso personal, el hecho de estar aquí con toda esta gente, con los expertos fundamentalmente, ha sido interesante por el entramado, el networking, el contacto con los demás. Como varios se dieron cuenta, yo creo que la participación de los estudiantes ha sido bien importante dentro de la Semana Geomática, tanto a nivel de pregrado como de posgrado.
tenemos en el país un gran semillero de investigadores en el tema. Yo pensaría que sería importante dentro de las sesiones de la Semana Geomática una sesión dedicada a esos nuevos investigadores. Yo particularmente, en cuanto a la actividad, la actividad tiene un título y tiene un subtítulo también, tiene un tema que es la geomática aplicada a la ordenación del territorio, y yo en muchas ocasiones vi como que un divorcio de gran cantidad de las presentaciones y como que no iban en la línea de la ordenación territorial. Ya que estoy aquí, también quiero agradecer al Instituto Geográfico Agustín Codazzi la posibilidad que me da por estar reunido aquí en este entorno, y mi opinión del Congreso, pues la verdad es que es bastante buena, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Profesores, muchísimas gracias. Para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es un placer tenerlos a todos ustedes reunidos. Todavía nos queda una jornada por delante, pero muchísimas gracias por este networking y este conocimiento que nos han dejado de verdad al Instituto y a Colombia. Hasta luego. Bueno, amigos, me encantó acompañarlos en este capítulo. Espero que hayan aprendido en la Semana Geomática. No olviden buscarnos en www.igac.gov.co y en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube. Recuerden, yo soy Laura Ocampo y los veo en otro Visor Geográfico.